Amigos, empezó a nevar. Por acá estamos en, bueno, me vine a un trabajito por acá, es a limpiar esta casita. Esta casita está lejos del pueblo, es este, así está, así la encontré ahorita. Bueno, ya limpié un poco este lado y voy a limpiar bien aquí. Yo les digo cómo es que se quedó esta casita, pero la razón por la cual estoy grabando es que está nevando, miren. Bueno, aquí les quiero mostrar cómo limpiar un zinc que está ya completamente sucio. Por ejemplo, este zinc está negro, ya está como que amarillo, ya no se ve si es blanco, amarillo o gray, o beige. Entonces, lo que hago es que le pongo jabón para trastes. Este, lo vamos a poner un poquito, miren. Van a ver cómo va a quedar de limpio. Y va a quedar súper blanco. Y también le pongo una mezcla que hago en casa, que es cloro, agua y un poquito de bicarbonato. Vamos a rociarle aquí y lo vamos a dejar por un buen ratito, como por 5 minutos, en lo que hacemos otras cosas, y al rato le vamos a tallar. Miren, mi carrito ya se llenó de nieve, no sé si logra ver por ahí. Y le vamos a poner también un poquito de Ajax. Miren, y ahí lo dejamos un ratito y al rato les muestro de cómo este zinc va a quedar súper, súper brilloso y blanco, ¿ok? Bueno, acá le vamos a tallar, ya me puse un guante. Vamos a tallarle con este, con un scrubby o una esponja. Vamos a tallar todo alrededor de aquí. Tállenle todo, todo alrededor con la esponja y verán cómo queda limpio. Se acuerdan que se veía bien sucio, amarillo casi. Muy fácil de limpiar con solo tres ingredientes: fueron cloro, Ajax,
y un poquito de jabón para baño, para trastes. Nada más. Miren, ahora vamos a echarle agua. Estas manchas de por sí ya no se quitan porque se está destruyendo el zinc. Son pedazos que ya se le han caído por lo viejo que están. Bueno, ¿se acuerdan cómo estaba de sucio? Ya quedó limpio, como pueden ver, así me quedó. Bueno, así nos quedó el zinc. La verdad que sí, bueno, se hizo lo que se pudo porque este es un zinc muy antiguo y la casita pues es antigua también. Así es que, pero hicimos todo lo posible por dejarlo así de brilloso. Alrededor ya no se limpia porque es antiguo, como les he estado diciendo. Pero a comparación de cómo estaba, lo que ven ahí negrito son manchitas del zinc que ya se está deteriorando. Así es que está, así nos quedó este zinc. Y la verdad que sí quedó muy limpio, miren. A comparación de cómo estaba, miren. ¿Lo vieron?